Bienvenidos estudiantes a una nueva clase de matemática. Yo soy el profesor Roger y en esta clase estudiaremos acerca de los pictogramas. Un pictograma es un dibujo, una figura, un signo o símbolo que representa un objeto real y que además ofrece una información. Por ejemplo, el dibujo del sol representa la estrella solar, el dibujo de la luna representa el satélite natural. Los dibujos de casas, de árboles, de escuelas, de lápices, de cartucheras representan objetos reales. Este es un pictograma. Es un gráfico formado por figuras. Está comprendido por dos líneas, la línea vertical y la línea horizontal. La línea vertical se refiere a la frecuencia de forma ascendente, es decir, mientras vamos subiendo, el número es mayor. En este caso, la frecuencia es sobre números de objetos. Y la línea horizontal nos refiere los objetos que nos está presentando este gráfico. Los objetos pueden ser presentados con su pictograma o con la palabra que los denomina. En este caso, tenemos los pictogramas de cada uno de esos objetos presentados en el gráfico. Vamos a contarlos para conocer su frecuencia y poder registrar esa información en la tabla de datos. Tenemos acá cámara. Contamos 1, 2, 3 y 4. Hay 4 cámaras. Esa es la frecuencia de la cámara. Trofeo 1, 2 y 3. La frecuencia del trofeo es 3. Zapatos 1 y 2. La frecuencia es 2. Semáforo, frecuencia 1. Y gorra, frecuencia 1. Ahora sí, estamos listos para llenar esta tabla de datos. La tabla de datos está comprendida por dos columnas. Una columna que refiere los objetos y una columna que refiere la frecuencia. Aquí vamos a colocar la palabra o el dibujo que corresponde a ese dato del cual estamos tomando nota. Y aquí en frecuencia vamos a colocar la cantidad de veces que se presenta ese pictograma. Bien, comenzamos. Tenemos acá la cámara, entonces aquí podemos escribir la palabra cámara. En este caso, yo lo que voy a hacer es colocar el dibujo de la cámara para representar la cámara con este pictograma. Y si voy a escribir la frecuencia es 4. Lo mismo voy a hacer con el trofeo. El trofeo, voy a colocar el pictograma que corresponde al trofeo y voy a escribir la frecuencia, que es 3. Sigo haciéndolo con el zapato. Coloco el zapato, que es el pictograma, y la frecuencia de zapatos es 2. Prosigo con el semáforo. Coloco el dibujo del semáforo y la frecuencia de este es 1. Y finalmente, la gorra. Este es el pictograma de la gorra y su frecuencia es 1. Ahora vamos a sumar para totalizar esta tabla de datos. Tenemos 4 más 3. 4 más 3. 4 más 3. 7. Muy bien. A nuestra memoria ese 7 para sumarle el número 2. 7 más 2. 8, 9. Muy bien. Seguimos con el 9 en nuestra memoria y le sumamos el 1. 9 más 1, 10. Finalmente, a ese 10 en nuestra memoria le sumamos el otro 1. 10 más 1, 11. Entonces, el total de objetos presentes en el pictograma es 11. Y de hecho podemos verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pictogramas. Ahora sí, una vez que hemos observado y extraído la información del pictograma y con eso completamos la tabla de datos, podemos responder las preguntas o completar unas oraciones. Completo estas oraciones. La primera dice, hay cámaras. Busco el pictograma que representa la cámara. Aquí está y su frecuencia es 4. Escribo el número 4 aquí. Hay 4 cámaras. La siguiente oración dice, hay gorra. ¿Cuántas gorras hay? Busco el pictograma que representa la gorra y su frecuencia es 1. Escribo el número 1. Hay una gorra. Y por último, hay trofeo más que zapato. ¿Cuántos trofeos hay más
que zapatos. Trofeo, el pictograma de trofeo, frecuencia 3. Y el pictograma de zapato, frecuencia 2. Resto, 3 menos 2. Y queda 1. Esa es la respuesta. También podría ser 2 zapatos. Y para llegar al 3, que representa la frecuencia del trofeo, ¿cuántos me faltan? 2, 3. Como puedes ver, agregué 1. Esa es la respuesta. Hay un trofeo más que zapato. Hasta ahora, con los pictogramas, he trabajado de la siguiente manera. Observé un pictograma, extraje información de allí para completar una tabla de datos y unas oraciones. Ahora voy a tomar información de una tabla de datos para construir un pictograma y completar unas oraciones. Vamos a ver cómo se hace. Listo, ya preparé toda la pizarra para explicarte lo siguiente. Observa que esta tabla de datos es distinta a la anterior. Ahora su información es sobre animales. Los pictogramas que tiene corresponden a sapos, pollitos y mariquitas. La frecuencia de los sapos es 2, la frecuencia de pollitos es 4 y la frecuencia de mariquitas es 3. El total de toda la frecuencia es 9. Con esta información que contiene la tabla de datos, voy a construir este pictograma. Es decir, voy a completar este gráfico con las figuras que corresponden a cada uno de estos animales. De la manera siguiente. Colocaré primero la base que corresponde a cada animal, comenzando por sapos. Lo que sigue es pollito. Y por último, mariquita. Ahora sí, colocaré la frecuencia que corresponde a cada uno de estos animales. En el caso de los sapos, la frecuencia es 2. Entonces coloco un sapo y luego otro sapo. Y listo, ya completé los dos sapos. Ahora, pollitos corresponde la frecuencia 4. Entonces colocaré un pollito, dos pollitos, tres pollitos y 4 pollitos. Listo, ya completé la frecuencia de los pollitos. Las mariquitas, su frecuencia es 3. Entonces colocaré 3 mariquitas. De esta forma he completado las figuras que corresponden al pictograma. Importante colocar arriba frecuencia número de animales y abajo colocar a qué se refiere esta descripción, a los animales. De esta manera he construido un pictograma a partir de la información que se encuentra en una tabla de datos. Ahora lo que viene es completar unas oraciones acerca de esta información. Completaré estas oraciones a partir de la información que se encuentra en la tabla de datos. La primera oración dice, hay pollitos. ¿Cuántos pollitos hay? Busco el pictograma de pollitos y su frecuencia es 4. Escribo el número 4. Hay 4 pollitos. La siguiente oración dice, hay sapos. Busco el pictograma de sapos. Su frecuencia es 2. Escribo el número 2. Leo. Hay 2 sapos. La tercera oración indica, hay mariquitas. ¿Cuántas mariquitas hay? El pictograma de mariquitas, la frecuencia es 3. Escribo el número 3. Leo, hay 3 mariquitas. Y por último, hay pollitos más que sapos. ¿Cuántos pollitos hay más que sapos? Vamos a buscar el pictograma de pollito, frecuencia 4. Pictograma de sapo, frecuencia 2. Puedo restar a 4 pollitos, le resto 2 sapos y me quedan 2. Entonces hay 2 pollitos más que sapos. También puedo contar a partir de 2 sapos, cuento hasta llegar al número 4 de la frecuencia de los pollitos. 2, 3 y 4. Justamente esos 2 que agregué o esos 2 que faltaban es la respuesta que hay que escribir aquí. Hay 2 pollitos más que sapos.
Como has podido observar, trabajar con los pictogramas es algo muy sencillo. Solo tienes que estar atento o atenta a los valores que representa cada uno de esos pictogramas. Es importante que trabajes bajo la supervisión y la orientación de tus representantes. Si tienes dudas, consúltale a ellos o también pídeles que le escriban a la maestra o que me escriban a mí para ayudarte a ti a determinar cómo llenar la tabla de datos y cómo construir un pictograma. Y con esa información, completar las oraciones. Nos vemos en una próxima clase.